recetas en cuarentena. Bueno, hoy tenemos el día 17, creo. Sí, receta 17, ya llevamos tantas. Y nos han regalado, fijaros, qué pan nos han hecho. Desde la Resistencia nos envían hoy este pan. Está pendiente solo de hornearlo. Ya hemos puesto el horno a 200 grados, no lo hemos hecho nosotros, ¿eh? Nos lo ha regalado una amiga, nuestra amiga María. Y vamos a ver cómo quedaría. Con eso tendremos pan para por lo menos dos días. Y mi mamá hoy ha estado, hemos mandado a la compra. Fijaros, aquí tenemos parte de la compra en la fresquera y hemos comprado sobre todo naranja del valle, fruta de proximidad y de temporada. Naranja del valle, fresa de aquí de Huelva, unos espárragos, unos plátanos, unos tomatillos. ¿Vale? Con eso tenemos. Y vámonos a la receta de hoy. Venga, Itana, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer una versión de las faves, famosas faves, con almejas, pero la vamos a versionar. Vamos a usar ingredientes. Alubia de bote, producto de resistencia que aguanta. Podéis ponerla en remojo si tenéis, el día anterior ya sabéis, pero si no, pues de bote. Unas almejas nacionales de aquí de España. Hemos ido a la pescadería, como se puede ver. Hemos comprado rodaballo, hemos comprado un bacalao fresco, hemos comprado carne en la carnicería del barrio. Vale, esto es un bacalao fresco que hemos congelado en porciones, nos lo han limpiado y hemos sacado los lomos. Y con esta parte de aquí, vale, que es como la aleta esta que sobra, la vamos a incorporar al guiso este que vamos a hacer. Y unos langostinos que vamos ahora mismo a pelar. Y para el fondo de la almeja, hoy en vez de usar sofrito, vamos a hacerlo nosotros para que veáis cómo se hace. ¿Qué es? Ajos, cebolleta, tomate maduro y este pimiento es de octubre, congelado, de la huerta, ¿vale? Todavía nos queda un poco, ya nos queda para una vez nada más, pero no ha durado hasta, fijaros. De octubre hasta ahora no lo ha durado casi 5 o 6 meses, ¿no? Medio año, más de medio año. Vale, vamos a arrancarlo, Aitana. Mi papá hace sofrito, yo voy a pelar los langostinos. Bueno, sofrito, lleva aceite de oliva, chorreón de aceite lleva virgen extra. Le damos fuego. Y lo primero que le incorporamos al sofrito siempre es el pimiento verde, tal cual. ¿Vale? Vamos a cortar los trozos más gordos. Esto lo tenéis ya limpio y preparado, congelado. Claro, esto está congelado desde octubre. Y sigue verde, verde. De la Vega de Granada. Le vamos a poner una cebolleta. También. Con la gafa. Y entre los dos vamos a tardar un segundo a esperar esto en los tiros. ¿Sí, Tana? Venga, ritmo. Tenemos el sofrito, que ya habéis visto que ya empieza a coger color, se está pasando bien la cebolla, el ajillo, después se le ha echado el tomate. Y aquí ya podemos marcar estos langostinos.
Voy a salpimentar un poquito primero. Aquí las marcamos. Lo vamos fondeando con el fondo este que estamos haciendo. Vale. También le vamos a incorporar ya. También le vamos a incorporar ya este bacalaíllo fresco que hemos traído de la pescadería. Y estas partes así que se usan menos, las vamos a usar para esto, ¿vale? Vamos a incorporar el guiso, aunque esto es opcional, esto vamos a hacer hoy porque lo tenemos, si no, no haría falta. Vale, aquí esto ya tiene un sabor. Le vamos a poner un poquito de vino blanco, no mucho. Que reduzca un poco antes de añadir lo demás. Mira, Celia, ya ha reducido el vino, ¿veis? ¿Veis qué pinta tiene? Ese fondo, eso está lleno de sabor. Ahora vamos a ponerle la habichuelilla, la alubia blanca. Con ensaladitana. Le he sacado el bacalao, ¿veis que le he sacado el bacalao? Para que no se me deshaga del todo, luego al final se lo ponemos por encima. Y tenemos ahí la alubia. Le vamos a poner un pelín de cardo por encima. Bien, ya vamos a terminar con las almejas que hemos tenido en agua, con sal, para disfrutar la arena. Lo hemos lavado bien. Vamos a poner. No las vamos a poner todas porque son muchas. Un puñadito. Y ahora ya dejamos que eso se haga. Suscríbete y dale a like.